La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto. Hoy vamos a empezar a hablar, obviamente, de este material que queremos estudiar. Vamos primeramente, hoy lo que vamos a ver es más bien datos técnicos, académicos, relacionados a la formación de este material, a este libro tan antiguo que tiene un montón de particularidades. Y para empezar, podríamos decir de que la Biblia, en el Salmo 119-118, que es justamente el salmo más largo de la Biblia, es donde la Biblia justamente habla de sí misma, habla de ella misma, habla de la Biblia. Y el pasaje del versículo 118 justamente es el salmista que está expresándole a Dios, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, necesitamos que Dios realmente abra nuestros ojos, pero no los físicos, sino los espirituales, para que en la medida que vayamos analizando y conociendo los pasajes bíblicos, la historia, el contexto y todo lo que hay en ese pasaje, en ese relato, realmente podamos nosotros descubrir esas perlas que están ahí y darle ese sentido y ese mensaje que es muy personalizado para cada persona que esté escuchando y recibiendo. Esa es básicamente la manera correcta de poder estudiar la Biblia. La Biblia, ¿qué es? Es la palabra revelada. Y Cristo, ¿qué es? Vamos a ir viendo un poco más adelante, es la palabra de Dios encarnada. Ahí está básicamente el centro, el mensaje principal de todo este libro. Es un libro muy antiguo. Exactamente, es un libro en donde son como una feroz biblioteca, en donde Dios, a través de su inspiración, nos proporcionó una serie de libros que fueron compilados, y para el cristianismo es la única y máxima regla de fe y práctica. Y la sola escritura, es justamente lo que estaba diciendo recién Freddy. Ahí, en esta escritura, se expresa primero todo el consejo de Dios. O sea, todo lo que Dios nos aconseja a nosotros, a la humanidad. Y sobre todo, todo lo que es necesario para poder glorificarlo a Él. Porque Él para eso nos creó. Para que le demos gloria a Él. Y para que podamos saber cómo alcanzamos la salvación del pecado. Eso es lo que tenemos que salvar: la fe en Cristo Jesús y cómo llevarlo a la práctica. Todo eso está en la sola escritura. ¿Quién es el autor de este material? La misma Biblia, en 2 Timoteo 3:16, responde. Dice: toda escritura es inspirada por Dios. Ahí está el autor. Y después dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Quién o cuál es el propósito de este libro? También la Biblia responde en 2 Timoteo 3:15, un verso antes. Dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para. Cada vez que vos escuchás esa palabra, para, debes parar tu oreja, porque ahí se va a empezar a hablar del propósito por el cual existe
esto que estamos por decir. Ahí está. Para la salvación por la fe. Eso es muy importante. No dice por una religión. No dice por un bautismo. Dice por la fe. Tampoco dice si te va a un seminario. Tampoco dice si sos teólogo. Dice por la fe, que es en Cristo Jesús. Esa es la clave. Ese es el ingrediente. La Biblia dice, la palabra de Dios dice así. ¿Quién es el personaje principal de toda la Biblia? Jesús, Jesucristo. Lucas 24, del 44 al 47, es un pasaje en donde Jesús mismo está explicando. Pero miren, está explicando ya después de haber resucitado. Es un detalle muy importante porque dice, y luego les dijo, cuando todavía estaba, ahí está, yo con ustedes. ¿A quién le está hablando? Unos personajes que estaban viendo ya caminando a su pueblo después de la crucifixión. Unos días después estaban retornando porque estaban todos en vinieron todos para la Pascua, y Jesús les aparece a ellos y empieza a conversar con ellos. Y dice, cuando todavía yo estaba con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. Y ahí está, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Básicamente, eso es todo el Antiguo Testamento, que es lo que en ese momento se disponía. En ese tiempo todavía se estaba escribiendo, de alguna manera se estaba relatando lo que iba a ser después el Nuevo Testamento. Entonces, dice acá, les abrió el entendimiento para que comprendieran. Eso es lo que Dios tiene que hacer con cada uno de nosotros. Dios es el que nos tiene que abrir nuestro entendimiento para que podamos entender las Escrituras, o sea, su palabra. Esto es lo que está escrito, les explicó. Y ahí dice, que el Cristo padecerá y resucitará, ahí está, al tercer día, y en su nombre se predicarán, ¿de qué? El arrepentimiento y el perdón de pecado. Porque esas son las dos condiciones básicas para la salvación del hombre. ¿A quiénes se le tiene que predicar? A todas las naciones, comenzando por su casa, Jerusalén. Y hoy, con la internet, tenemos la posibilidad de llegar a todas las naciones. Así es que es la forma que, por lo menos de aquí, entendemos. La Biblia también es la máxima autoridad. Primero, es inspiración divina, como ya dijimos. La autoridad de las Escrituras depende totalmente de Dios. Y son, por tanto, o es, por tanto, la palabra de Dios. Como dijo Frey, la Biblia es Dios entre nosotros. Es la única fuente, por ende, al ser Dios, infalible. O sea, no tiene falla. Por más de que intenten buscarle la vuelta, que van a encontrar por ahí artículos que dicen que la Biblia se contradice. No. Lo que pasa es que vos no entendés el tema, no es que se contradice la Biblia. Es la única fuente infalible de autoridad para todo lo que tenga que ver con fe y práctica cristiana. Cuando hablamos de cristiana, estamos hablando de los seguidores de Cristo, de Jesucristo. Acá ya no tiene nada que ver si vos te congregas en la iglesia católica, evangelística, bautista, pentecostal. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la iglesia cristiana en general. También la Biblia juzga, porque es Dios y el único que puede juzgar. Salva, porque es el único que puede salvar. Y condena, porque es el único que puede condenar. Las Escrituras constituyen la última corte de apelaciones en toda controversia religiosa. O sea que cuando empezamos a discutir de si el bautismo tiene que ser cuando naciste recién o cuando sos grande, de no, si tenemos que usar música de este tipo o música de la otra, si tenemos que hablar en lengua o no tenemos que hablar en lengua. Bueno, controversia, diferencia religiosa, ¿tengo que dar el diezmo o no tengo que dar el diezmo? Todas esas cuestiones. La última corte de apelación en toda controversia religiosa es la Biblia. Ahí no me hay que ir. Por su multiplicidad se la denomina Escritura, y por su origen sagrada. Por eso es sagrada Escritura. También el cristianismo, desde sus orígenes,
reconoce a la Biblia como la autoridad definitiva e inapelable. En cierto sentido de ser inapelable, la posición de la Biblia es única en comparación con otros libros sagrados de otras religiones. ¿Qué significa la palabra Biblia? Bueno, la palabra Biblia deriva del vocablo griego Biblia, que es el plural de la palabra Biblion, que significa los libros o los libritos. Su significado principal es papiros, o sea, material obtenido de una planta que lleva el mismo nombre, que se usaba en la antigüedad para las escrituras y que era obviamente un mercado floreciente en una ciudad portuaria de Fenicia que se llamaba justamente Biblos. La procedencia de este vocablo griego de Biblia deriva posiblemente de Biblios de esta ciudad, y que era, como ya dije, un importante puerto comercial del Mediterráneo Oriental, en donde se compraban ¿qué? Papiros y otros materiales necesarios para la escritura. Hay aspectos generales que tenemos que saber de este material. Primero, como ya dije, tiene un mensaje central, que es la redención del hombre mediante Jesucristo. Ese es el mensaje principal de la Biblia, el tema central. Está inspirada por Dios y fue escrita por más de 40 autores. Y estos autores eran, uno eran reyes, otro eran campesinos, poetas, comerciantes, militares, líderes religiosos. Eran de diferentes épocas y también de diferentes niveles sociales, de diferentes ciudades y de diferentes intereses. Se escribió en un periodo aproximado de 1500 a 1600 años, aproximadamente. O sea que estos 40 personajes vivieron entre esos 1500 y 1600 años. Imposible que se lo hayan podido conocer bajo ninguna circunstancia. Y se escribió geográficamente en tres continentes: en Asia, África y Europa. Tres idiomas originalmente se utilizaban para escribir la Biblia: el hebreo antiguo, el arameo y el griego. También podemos decir acerca de la autenticidad de la Biblia que ningún documento antiguo ni se le acerca a la Biblia en cuanto a su autenticidad. En los siguientes programas vamos a ir, por supuesto, viendo más detalladamente estos con datos mucho más precisos. Hoy estamos haciendo un repaso simplemente somero y general. La Biblia está dividida básicamente en dos partes. La mayoría de los que alguna vez vimos una Biblia sabemos que hay una parte que dice Antiguo Testamento y otra que dice Nuevo Testamento. También se lo puede decir Antiguo Pacto o Nuevo Pacto. Es el pacto o la alianza también que hizo Dios con los hombres. Y lo hizo en dos ocasiones. Primero en el Antiguo y después en el Nuevo. Testamento básicamente viene del latín testamentum o del hebreo berit, que si traducimos al castellano quiere decir contrato, alianza o pacto. De ahí viene el nombre. En el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto trata antes de la venida de Cristo, o sea, antes de que Jesucristo naciera de una virgen. Habla de los patriarcas de Israel y todo el pueblo, todo lo que pasó el pueblo escogido por Dios llamado Israel. Después, el Nuevo Testamento, la segunda sección, que es la que la mayoría de nosotros manejamos más fácilmente, habla de este pacto, un nuevo pacto, ya con la humanidad entera. Ahí ya entramos todito en el momento de la redención, que fue sellada con la sangre de Cristo, o sea, cuando Cristo muere y resucita. Ahí se sella ese, o se le da el sello de calidad a este pacto, porque los pactos, vamos a hablar más adelante, en la antigüedad se sellaba con sangre, por eso era necesario
de que se derramara la sangre de este cordero inmolado que se estaba presentando a Dios, a una deidad que estaba demandando ese sacrificio para poder quitar, eliminar definitivamente, como no era antes, pero desde Cristo sí, el pecado de la humanidad. El contenido de la Biblia. Bueno, la Biblia tiene 66 libros. Le dije, era una biblioteca. 66 libros que están compilados, uno detrás de otro. Es como una especie de pequeña biblioteca que Dios nos entregó. En el Antiguo Testamento están 39 de esos 66 libros. Y eso obviamente se compiló o se organizó más o menos allá en el año 450 antes de Cristo. En el Nuevo Testamento están 27 libros de los 66, a lo que llamamos Nuevos Testamentos. Entonces ahí tenemos los 66. Ahora, si usted tiene una Biblia ahora mismo, vaya a una sección entre donde termina el Antiguo y donde empieza el Nuevo, y probablemente va a encontrar dos páginas en blanco, donde absolutamente no hay nada. Ahí como que alguien dejó ahí una página, como una especie de separación. Esa página que está ahí no está de casualidad. Está con el objetivo de señalar de que hubieron 480 años en esa página en blanco que vos tenés, que transcurrió, en donde Dios no omitió ni una sola palabra a la humanidad. No habló por ningún medio. Ya vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a analizar cada libro de la Biblia que vamos estudiando, cuando lleguemos a esa sección, vamos a ver los motivos y todo lo que se puedan. Pero lo que ahora podemos decir es que hubieron 480 años donde Dios no habló. ¿Qué pasó en esos 400 años? Bueno, pasó un montón de cosas. Y una de las cosas que pasó es que se escribieron en ese tiempo por lo menos 14 libros que, según los hebreos, ojo, según los hebreos, no cumplen con los requisitos del canon para ser considerado inspirado. Vamos a tener una clase especial de lo que habla del canon y qué es lo que es el tema del canon. Es como un estándar, sería condiciones, requisitos que ellos establecían para saber o para definir si tal o cual libro era o no inspirado por Dios. ¿Y por qué los judíos? Y porque a ellos se les entregó. Dios a ellos les dio el Antiguo Testamento, que tiene otro nombre que vamos a ir viendo más adelante, para ellos. Estos que no son inspirados según los hebreos, ellos le llaman apócrifos. Apócrifos viene de una palabra griega que quiere decir apócrifa, que si traducido al castellano quiere decir los escondidos o ocultos, quiere decir. Y esos libros, la Iglesia Católica Apostólica Romana, a través de un concilio que se realizó, que ya vamos a ver dónde, cuándo y cómo más adelante, decidieron por mayoría, viste que dice vota y toda la historia, de que esos 14 libros tenían que incluirse en la Biblia, independientemente de lo que digan los hebreos, los judíos y tal. Es por eso, gente, de que las versiones de las Biblias católicas tienen esos libros, esos 14 libros, y las versiones evangélicas no tienen, porque la iglesia evangélica, la iglesia protestante, optó, creyó, decidió más conveniente sencillamente ajustarse a lo que dicen los judíos, finalmente los hebreos, porque por el sencillo razón de que Dios a ellos les entregó, les delegó esa autoridad de compilar esos libros, esos 39 del Antiguo Testamento. Entonces ahí es donde viene la famosa controversia de que tu Biblia no tiene todo, que la otra Biblia no sirve. No, no,
Acá nos hablamos si sirve o no sirve. Acá la palabra de Dios es la palabra de Dios, independientemente de la versión, de la traducción, de lo que sea. Ok. Y vamos a ver y vamos a estudiar también esos 14 libros, así que no se van a preocupar. Acá nosotros no vamos a hacer promoción de ningún tipo de traducción especial ni nada por el estilo. Vamos a ver toda la Biblia, porque la palabra de Dios hay que revisarla de punta a punta. Acá justamente por eso les aclaré ahí abajo que en los siguientes capítulos vamos a tratar más a profundidad el tema del canon bíblico. Ahora vamos a ver un poco rápidamente cómo es lo que se formó la Biblia. Bueno, primero, esto vino por transmisión oral, ya del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo era oral, de generación en generación. Te iban contando toda la historia que ellos iban viviendo, ¿verdad? Que para nosotros esto equivaldría al Antiguo Testamento. Sería la Torá, que es, digamos, el libro de la ley, o el libro de instrucción también que le llaman, que incluye el Pentateuco, los profetas y los escritos que vienen a ser el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea o la Biblia judía, por la manera para entender. Y después de la transmisión oral vino la transmisión escrita, que inicialmente se hizo a través de la piedra, después el pergamino, el papiro y el último el códice. Yendo a la transmisión escrita, vamos a aclarar el tema de la Biblia hebrea, que en hebreo lleva el nombre de Tanakh, y como ustedes pueden apreciar acá, ven que hay tres letras en color celeste. ¿Por qué? Porque esto es un acrónimo, que estas tres letras iniciales hebreas, cada una de ellas tienen que ver con las tres partes que componen la Biblia hebrea, o sea el Antiguo Testamento. De esos 39 libros estamos, ellos lo dividieron en tres partes. La primera parte, que es la T, es la Torah. ¿Y qué incluye? Incluye todo lo que es el Pentateuco, toda la parte inicial de la Biblia. Habla la instrucción. Ahí Dios envió la ley, las leyes. Puso en orden la casa. Después, la N, en hebreo, el Nevi'im, traducido serían los profetas, el tiempo en que Dios empezó a utilizar a ciertas personas que él escogía y enviaba cada tanto un mensaje a través de estos profetas, que tenían puntualmente un mensaje que dar. Después viene la tercera sección, que es el Ketuvim, o también se llaman los escritos, que sería ya la última parte del Antiguo Testamento. Ahí entran los Salmos, Eclesiastés, los Proverbios, ¿verdad? Y toda esa sección de poemas y todo eso, Cantar de los Cantares, en fin. Entonces ellos dividieron en tres partes. Y de ahí viene nada más que este nombre que ellos le dieron, que es el Tanakh, que es uno de los libros, sí, es el libro máximo sagrado del judaísmo, ¿verdad? El Tanakh entonces es el conjunto de los libros de la Biblia hebrea y constituye, junto a otros libros que ellos también tienen que son sagrados, ¿verdad? La Mishná, por ejemplo, el Talmud y todo esto, son lo que nosotros denominamos, o el equivalente de lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Ahora, el de ellos no está ordenado cronológicamente como si el nuestro lo está ordenado. También más adelante vamos a ver esa diferencia. Los libros son los mismos, solamente que el orden es diferente. Empezamos, como dije, se empezó a escribir en piedra, porque la historia de la Biblia nos remonta obviamente a tecnologías de escritura sumamente lejanas en el tiempo. En el mismo texto bíblico se hace referencia, todos conocemos, ¿verdad?, que las tablas de la ley, ¿verdad?, que no era tabla, era piedra, ¿verdad?, donde Dios mismo envía los 10 mandamientos, estaban escritas sobre piedra, y una de las formas utilizadas de escritura más utilizada en la antigüedad era justamente esta. Toda la área, era el área de la Mesopotamia, y a finales del cuarto milenio antes, milenio, 4000 años estamos hablando, los sumerios, que era un pueblo que habitaba esa zona en esa época,
comenzaron a escribir el idioma de ellos, su idioma, mediante pictogramas que representan palabras y objetos, pero no conceptos abstractos, en un tipo de escritura que ellos le llamaron, o después se llamó, cuneiforme. Se escribió originalmente sobre unas tablillas de arcilla, que era ya estaba medio húmeda, por eso facilitaba, digamos, y después eso se secaba, obviamente, mediante un tallo que tenían, así, como, bueno, era lápiz, era un tallo vegetal, de una planta que estaba biselado, llamado cálamo. Entonces con ello iban haciendo ahí, como ven en la imagen, era las hendiduras, ¿verdad? Y por eso obviamente se llama cuña, y de ahí viene cuneiforme, por la forma en que se hacían las incisiones. Entonces los primeros escritos de la Biblia se encontraron arqueológicamente hablando en este tipo de material. Después ya vinieron en el papiro, que como les mencioné, en el siglo I se escribía ya normalmente sobre el papiro, que era obviamente extraído de esta planta que lleva el mismo nombre. Esta planta en el interior, en su tallo, tiene unos largos filamentos a partir de los cuales ellos agarran y secan, y eso se tienen una manera artesanal, obviamente, de hacer, que lo entrelazan hasta formar una especie de telar en donde, sobre el cual ellos después escriben. También, obviamente, hay papiros con pasajes bíblicos. Más adelante ya vino el pergamino, allá al siglo IV, en donde ya se comenzó a utilizar, y el pergamino ya no se hacía de plantas, sino se hacía ya de la piel de algunos animales, especialmente que tengan cuero fino, como la gacela, por ejemplo, que eran tratadas y se reducían a unas finas hojas lisas, y se llamó pergamino porque el origen fue de la ciudad de Pérgamo, ¿verdad? Se escribía con tinta y tenía la facilidad de que esto se podía enrollar, ¿verdad? Entonces era más fácil para poder trasladar y transportar de un lugar a otro. En un primer momento los papiros se utilizaban en un llamado formato rollo, y solo se podía escribir de un solo lado, o sea, una sola cara. Y para leer, obviamente, por eso había que desenrollar hasta el lugar deseado. Los judíos, los hebreos, acá hoy día usan el formato rollo justamente para la Torah, que se escriben o se escribieron en ese mismo formato, y hasta hoy en día ellos en las sinagogas, ustedes suelen ver, si no vieron nunca, tienen una especie de rollo que lo desenrollan y ahí empiezan a leer la palabra de Dios. Después viene el códice, que esto es ya lo más parecido a un libro, como pueden ver en la imagen. Ya esto vino allá por la segunda mitad del siglo I, en donde los cristianos ya empezaron a utilizar este formato, que era muy semejante, como ven en la forma, era como era cuero doblado en cuatro, era un cuero y doblado en cuatro, ¿verdad? Y se podía ya escribir en ambas caras. Esa era también la facilidad que tenía. Era ya una especie de encuadernado, digamos, artesanal. Y esto también tenía la ventaja de que se podía manejar y transportar tranquilamente, ¿verdad? Después, ¿cómo llegó esta Biblia hasta nosotros? Bueno, acá hay mucha tela de cortar, pero hice un resumen sumamente general por ser, digamos, la primera clase. Y podemos volver diciendo otra vez que el Antiguo Testamento, recordemos que hablado que habían tres idiomas originales, y el hebreo obviamente es uno de los principales, porque todo el Antiguo Testamento está escrito en mayormente, no todo, pero mayormente en la lengua hebrea, el hebreo antiguo, que es diferente al actual. El hebreo originalmente se escribía sin vocales, ¿verdad? Después vamos a ver más adelante cómo fueron cambiando eso, lo que facilitó también la traducción, y se usaban solamente consonantes, o sea, sumamente complicado de leer. Imagínate tu nombre solamente con consonantes, ¿cómo pronuncias? Bueno, así era el hebreo antiguo. Después, el Nuevo Testamento, sí, ya ya prácticamente todo en griego, ¿verdad? Este lenguaje, como pueden ver inclusive en la imagen, se asemeja bastante al castellano, lo cual facilita mucho ya la traducción. Pero también hay una lengua llamada aramea,
que también se utilizó en la Biblia. El arameo era una lengua muy similar al hebreo, y empezaron ellos a utilizar cuando, después de que fueron deportados de Babilonia, empezaron a utilizar este lenguaje entre los judíos que estaban en el exilio, obviamente, mezclado ahí con todos los otros pueblos. Y en los tiempos de Jesús, ¿verdad?, el arameo era un idioma común, o sea, era de uso común, era inclusive ya era prácticamente la lengua materna de la población de toda Palestina, que es esa zona que inicialmente era Mesopotamia, ¿verdad? Bueno, entonces toda esa región hablaba el arameo, así como te diría, como el inglés, que se habla en varias partes. El siglo XV, saltamos ahí violentamente, porque lo que estamos viendo es cómo nos llegó esta Biblia. Sucede otro milagro y nace la imprenta a través de un alemán, un orfebre, un herrero, ¿verdad?, que después se dedicó a la imprenta. La Biblia de Gutenberg le llaman a una Biblia muy preciada, que ya quedan muy pocos ejemplares originales distribuidos en algunos grandes museos y bibliotecas del mundo. Creo que uno está en Estados Unidos, otro en Francia. Esta Biblia, también conocida como la Biblia Latina, también le dicen la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino. Esta fue impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, en el siglo XV. Y esta Biblia es considerada el primer libro impreso a gran escala en Europa. Fue el mayor trabajo de Gutenberg y tiene el estatus de ícono para simbolizar el comienzo de la edad de la imprenta. Uno de los pocos ejemplares completos, porque hay algunos que están incompletos, existe de esta Biblia de Gutenberg, existe en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y ahí justamente la foto detrás está, esa misma es. La Biblia tiene una estructura original, la cual dicta mucho de lo que es actualmente. Al principio, como les dije, no existían divisiones entre los capítulos y los versículos. Tampoco existían comas, puntos, bueno, ni vocales no había. Y cualquier otro orden gramatical, ya que las primeras clases de gramática empezaron a surgir en la época del Renacimiento, durante los siglos XV y XVI. Ese ordenamiento que hoy vemos nosotros en nuestras Biblias, de capítulo, versículo, etcétera, etcétera, los títulos, bueno, en los manuscritos hebreos más tempranos de la Biblia estaba dividida en versos, pero no estaba numerado. O sea, era todito así de corrido. Era un texto largo, interminable. En el siglo XIII, había un arzobispo inglés llamado Stephen Langton, y él organizó la Biblia en capítulos. Él agarró y empezó a decir, bueno, espera, pues vamos a poner acá capítulo 1, después vamos a poner acá capítulo 2, y ahí empezaron a hacer ese número más grande que vos tenés en tu Biblia, que es el capítulo. Después un francés, Robert Estienne, él agarró y puso ya los versículos, que son los numeritos más chiquititos de la Biblia, lo cual hizo que podamos facilitar la lectura y también para ubicar, porque ahí te voy a decir, por ejemplo, 1 Corintios 13, 2, ¿verdad? Entonces ya te va directo ahí. Es mucho más fácil y más práctico el uso. Aunque tiene errores, no es perfecto el trabajo que hizo Estienne, ¿verdad? Porque de repente vos ves así que cambia de capítulo y el versículo se quedó acá y no, como que... como que hubiese quedado mejor de otra manera, ¿verdad? Pero no importa. Independientemente de eso, lo que hizo Robert facilitó muchísimo. Y los títulos, ¿viste que de repente vos te vas así un título ahí, dice, qué sé yo, Jesús la vid verdadera? Y empieza ahí o la parábola del sembrador. Esos son los títulos que vemos en la Biblia. Eso lo puso las Sociedades Bíblicas, ¿verdad?, que es una entidad, una organización mundial que justamente se encarga de distribuir Biblia en todo el mundo.
sea que eso es algo relativamente reciente en relación a todo lo que estamos viendo. La Biblia también, dentro de sus particularidades, es el libro del cual más traducciones se ha hecho hasta la actualidad. Las traducciones de la Biblia, estoy comparando con cualquier otro libro, el que se te antoje, ¿verdad? Sea antiguo, nuevo, como sea. Las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 leguas, todos estos números son aproximados, ¿verdad? Ya de forma completa, o sea, la Biblia entera más o menos a 450 lenguas ya se traduce. Y a más de 2000 en forma parcial, o sea, por ejemplo, solo Nuevo Testamento o qué sé yo. Algunos libros, cosas así, cuando se busca, digamos, un tinte más evangelístico. Lo que le convierte a la Biblia en el libro más traducido de la historia. Esa ya es una singularidad sumamente importante. El acceso. Actualmente, más del 90%, hasta lo que te estoy diciendo, 90% de la humanidad tiene acceso a una Biblia. En forma íntegra, o sea, completa. O a una porción de ella en su propio idioma. La Biblia es el libro más antiguo del mundo que aún sobrevive. Lo que estuvo diciendo Freddy, que fue el primer milagro. Récord, tiene varios. Entre ellos, por ejemplo, que desde que Gutenberg dio ese paso de imprimirla, aproximadamente, este dato creo que ya es medio desfasado, o sea, ya va a estar mucho más, más o menos 4.000 millones de Biblias se han distribuido. Y porciones de ella, sea completa o por parte, batiendo así el récord mundial en cuanto al libro de mayor tirada impreso en el mundo. Existen, hoy estuvimos viendo, varias razones para estudiar la Biblia, las cuales, como ya les dije, vamos a ir estudiando en los sucesivos programas de manera sistemática. También temática ordenada, quiere decir eso. Pero creo que la razón principal es que estudiando la Biblia le conocerás a Dios. Es lo más importante. Es la forma que Dios decidió presentarse a la humanidad después de que su Hijo vino al mundo. Nos dejó ahí a nuestro alcance. Hoy, en una aplicación en tu celular, pues puedes tener fácilmente más de 120 traducciones y versiones de la Biblia con un clic. O sea, nadie, ninguno de nosotros tenemos el pretexto de no acceder o no estudiar la palabra de Dios. Por lo menos, si decimos ser cristianos. Y me voy a despedir con estas dos frases, despedir, decir, de esta presentación, que me ha gustado mucho de varias que he visto. Decía Agustín de Hipona, de quien vamos también a conocer un poquitito en algunos programas: cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando leemos su palabra, es Dios quien habla con nosotros. ¿Querés que Dios te conteste tu oración? Entonces, déjale que Él hable a través de su palabra. ¿Querés escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee la Biblia en voz alta. Es Dios, como dijo Freddy, en forma de 66 libros. Y Steve Lapson, un teólogo, predicador, hermano en Cristo, para mí un genio de la actualidad del cristianismo, dijo: he leído muchos libros, pero este, hablando de la Biblia, me lee a mí. Y es así. Cuando vos lees un pasaje de la Biblia, es impresionante cómo sentís de que Dios te está hablando a vos y te está desnudando. Y te está mostrando primero tu condición delante de Él, tu condición caída. Pero después, primero te muestra tu enfermedad, pero después te da el tratamiento y la salida. Muchísimas gracias a todos, y que descansen, y no se olviden que cuando estudias y lees la Biblia, le estás conociendo a Dios.
Nos vemos hasta el próximo miércoles, si Dios no vuelve antes. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto.